Bueno, empecé hace 4 años y medio, en diciembre va a ser que se cumplen 5 años. Soy mamá de 2 varones, uno de 13 y otro de 11. Bueno, vivimos los 3 juntos y bueno, el día a día es bastante caótico, pero ya nos acostumbramos porque hace 5 años que yo metí este deporte en mi vida. Empecé por una situación personal que estaba pasando. Me invitaron a que pruebe una clase y primero, la inseguridad de cualquiera. Me escucho hoy en día a chicas que me dicen que no quieren venir porque por ahí le das miedo o es un deporte de hombres. Probé. Para cualquiera que haga este deporte, llegar al cinturón negro es sumamente importante porque es como el título a todo el esfuerzo que viniste haciendo. Porque es un deporte que tiene mucho sacrificio. Tiene de todo, porque es... Te explico básicamente cómo es una clase. Hacemos una entrada de calor, tenemos un saludo marcial, ¿sí? Se hace el saludo marcial, nos formamos, empezamos una entrada en calor, que es corremos alrededor del tatami o a veces saltamos en la goma, hacemos soga, se van haciendo los movimientos de brazos, de piernas, hacemos una entrada en calor abdominales, flexiones, bastante como para entrar bien en calor. Hacemos la parte de elongación, elongamos las piernas porque trabajamos muchas patadas. Y después sí empieza la parte técnica, donde empezamos a trabajar focos, paus o con mi compañera, nos equipamos todas. Y al final también lo mismo, le volvemos a aplicar un poco de flexiones o abdominales o salto y terminamos. Fundidas. Pero todo tiene que ver, sí, mentalmente también. Es como venir acá y liberar. Este deporte me ayudó muchísimo a confiar en mí misma, en la autoestima, en la fuerza en la que yo puedo tener, en la fuerza contra quién me puedo enfrentar. Y tiene mucho, sí, la defensa sobre todo, sí, porque aprendes a manejar tu cuerpo, a manejar el cuerpo de otra persona. Yo entreno con chicas y chicos de 55, 56 kilos, 60, 70 hasta 130 kilos. Y vos decís, bueno, si estoy acá, porque puedo, o sea, podés defenderte lo más bien. O por lo menos saber cómo salir de una situación complicada. Sí. Fundamentalmente mi objetivo es traer a todas las mujeres que pueda, traérmelas para acá. Y acá te ayuda mucho a relajar, ¿viste? A sacar esa tensión que uno tiene. Entrenar entre muchas mujeres, era la idea también, viste, de que seamos solamente nosotras, sin la presencia de ningún masculino, entonces podemos venir vestidas como queremos, porque queremos venir de top, de calza, o la que por ahí tiene prejuicio con su cuerpo y es más rellenita, quiere venir más cómoda, y hay un poco de todo, pero acá yo creo que se sienten cómodas, y la idea es eso, que se sientan cómodas ellas. Me encantaría hacer mixto, pero por ahora la apunto solamente a las mujeres. Se sumaron muchas más chicas, me consultan un montón de chicas, me siguen en las redes, me preguntan. Y la verdad que, nada, para mí, cuantas más chicas seamos, mejor. Yo siempre le invito a cualquiera. Yo estoy en mi trabajo, que estoy en la atención del público y me reconocen o me dicen, vos puede ser que vas a boxeo, no, yo doy kickboxing. Y las invito y porque son dudas que una tiene, ¿viste? De qué se trata. Muchas vienen a ver qué se trata y a veces no vienen y después vuelven. Guanteo, que nosotros le llamamos a esto, a hacer un mano a mano entre todos. Y ellas solas van pidiendo porque esto te apasiona, te hace que te guste, a querer probarte cómo defenderte, cómo salir de una patada, de un golpe. Y bueno, por ahí, qué sé yo, los viernes destinamos a los guanteos. Entonces se liberan, se ponemos en pareja y hacen un combate suave, se controla la potencia, obviamente, es más técnico, digamos, más para que ellas vean cómo resolver, pero no hay nada bruto, digamos. Es fundamental que todos los profesores que damos clases estén capacitados, entonces todo el tiempo tenemos seminarios, ahora el 21 de julio vamos a tener uno acá, que viene un campeón, una persona increíble, un atleta increíble, que es Leo Corrales, que es de Corrientes. Y la idea es siempre mantenernos activos en cuanto al deporte, ¿no? Dar clases y nada más. Por ahí solemos hacer reuniones entre profesores, entonces cada uno va tirando ideas, bueno, mira tu clase esto, a tu clase le falta otra cosa, y así nos vamos tipo ayudando
en equipo. Pero la idea es que siempre estemos en conocimiento de cosas nuevas, no que quede solamente en una clase y chao. We'll be right back.